La fotografía desde que empezó siempre ha evolucionado tecnológicamente en pro de hacer el proceso más rápido, más económico, más eficaz y más reproducible. Y cómo la fotografía se mueve y se cambia y cambia cosas en la humanidad en cuanto a su evolución. Si yo tengo que vender mi cámara, mis ampliadoras, mi laboratorio para comprarme una cámara digital que en 3 meses va a estar obsoleta, no me interesa. Estudien, vagos. Listo, profe. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Bueno, pues yo cuando trabajaba de fotógrafo tenía una inclinación muy fuerte por el producto, por la fotografía publicitaria. Ya después me di cuenta que a mí lo que me gustaba era experimentar con la iluminación, el cuento de las luces y todo eso. Desde siempre he tenido afinidad por la naturaleza y el paisaje. Entonces, ha sido como desde el que empecé, como los primeros impulsos fotográficos, paisaje, y eso está como muy presente todavía. Y retrato, son como cosas que me llaman la atención. Para mí hay una ruptura muy importante, porque la fotografía empieza como un proceso que viene como reduciéndose a un mensaje. Durante muchos años en el siglo XX la fotografía es pues esa transmisión de mensajes hasta que desaparece completamente el proceso y se resume todo a un clic para tener ya la imagen, que es el resumen informativo. Con análogo hay que pensar siempre, siempre, que hay un proceso posterior. En digital lo que se da es que la fotografía termina en el clic. Entonces hago clic y tengo la foto. Sí, la ajusto y la termino de pulir en el computador y la imprimo. En análogo, en el clic empieza la foto. Porque después de ese clic viene el revelado que va a hacer que ese clic sea efectivo. Si proceso de manera inadecuada, eso que estoy haciendo en cámara no me va a funcionar. Entonces hay esa relación que es lo que mata el digital. Entonces, meterse en análogo es pensar, la cámara es una cosa, el proceso es otro. Cuando llega el digital, pues el sensor está en la cámara. Y si yo quiero cambiar de sensor, debo cambiar de cámara. Entonces ya la captura y todo el proceso de toma en digital está en el mismo dispositivo. No son dos cosas aparte. Entonces hay que tener como esa diferencia muy clara, porque la parte más profunda del análogo es el proceso. Y eso es lo que el digital acabó. Aquí van. Y ahí es donde le comentaba que hay un vacío en la enseñanza que ahorita está empezando como a notarse, porque como sale el proceso, se centra todo en el manejo de cámara. Entonces vamos a manejar la cámara así, se expone así, el diafragma, el tiempo de exposición, la composición. Y digamos en el caso del arte, pues se vuelve una herramienta fabulosa, porque en las artes conceptuales, donde el proceso no es como tan lo importante, la cámara viene a ser como esa herramienta maravillosa que permite captar en un solo clic una puesta en escena o alguna acción que se está haciendo. Entonces se vuelve como una aliada muy importante en el arte por esa facilidad que tiene. Y bueno, igual en el fotoperiodismo, en la fotografía de moda, sobre todo en el fotoperiodismo y la fotografía documental, es como lo máximo que ha pasado. Y eso hace que, bueno, el proceso ya no es importante. Ya se cumple el papel de comunicación al que se resume la fotografía en su evolución. Y sí, ya, ponerse unos rollitos y papel y esas cosas es romántico y aplica a otra cuestión. Sí, ya no aplica a los fines que venía manejando la fotografía. Cámara estenopeica. Materiales.
caja de fósforos, cinta negra, trozo de aluminio, papel fotográfico, bisturí, marcador negro, aguja, instrucciones. Tomas la caja de fósforos, realizas un cuadrado en el centro y forras los bordes con cinta. Luego utilizas el trozo de aluminio y haces un agujero en el centro con la aguja. Lo pintas con un marcador negro e introduces el papel fotográfico. Este papel es de prueba. Asegúrate de introducirlo en un lugar totalmente oscuro o velarás el papel. Finalmente, forras la caja con la cinta aislante. Mientras más luz ingrese por el agujero de la cámara, más nítida será la imagen en el papel fotográfico y además se requerirá menos tiempo de exposición. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Bueno, el cianotipo es un proceso fotográfico de los más antiguos que hay en el planeta, pues. Fue desarrollado por William Herschel, un científico muy notable en el siglo XIX, un astrónomo, un genio en todas las materias, que dentro de los desarrollos que se estaban dando en el momento con el descubrimiento de la fotosensibilidad, exploró qué otras sustancias podrían generar reacciones fotosensibles y encontró un montón. Desarrolló muchos procesos con oro, con plata, con varios metales y con hierro. Y el proceso que desarrolló con hierro se llamó cianotipo. Cianotipo viene del griego ciano, que es azul, tipo, que es imagen, básicamente es una imagen azul, hecha a partir de las sales de citrato férrico y de ferricianuro de potasio mezcladas, que reaccionan con la luz y en su oxidación se ponen azules. Ese es el principio fotográfico. Fue el primer proceso que conocí, ese junto con la goma bicromatada, en los recetarios que yo leía para la investigación que hacía sobre procesos analógicos de laboratorio, encontré esas recetas muy antiguas y pues hice la tarea, fui a los almacenes de químicos, bueno, tenía tal químico, lo sabía, los compré y pues así yo sé seguir instrucciones. Entonces la receta dice esto, chun chun, tal cual, y funcionó. Entonces para mí ese momento fue muy muy impactante, porque fue después de 10 años de estar en la fotografía, volver a redescubrir cosas y volver a ver magia en la fotografía. Entonces acá tenemos las dos soluciones que componen el cianotipo, la solución A que es el citrato férrico amoniacal, la solución B que es el ferricianuro de potasio. Ya mezclados, esto es fotosensible, y aquí es donde ya se hace el proceso fotográfico. Entonces lo aplicamos sobre el papel y lo esparcimos. 100% libre de ácido, o sea, básicamente los papeles para acuarela, para grabado, son como los indicados. Este negativo es un negativo hecho digitalmente, es una foto tomada con cámara digital procesada en Photoshop. Se imprime en acetato con impresión de inyección. El negativo tiene pues unos ajustes específicos para el proceso. Las zonas donde hay transparencia, la luz pasa, afecta la emulsión química. Y en este caso específico del cianotipo vuelve la imagen azul. Y en las zonas de alta densidad donde la luz no alcanza a pasar, después en el proceso de revelado, se elimina el químico y queda el papel blanco. Y vemos la imagen positiva.
Bueno, entonces acá, después de expuesto, vemos el cambio del color. La emulsión amarilla se pone como gris, un poquito un gris frío, un gris azul. Y aquí vemos ya la imagen pintada. Entonces vemos la emulsión sensible, que no recibió luz, se mantiene amarilla, eso es lo que se disuelve en el agua. Y lo azul fue lo que recibió luz, tiene la reacción, aquí hay una oxidación. Y con el agua ácida, se va a intensificar ese azul y vamos a ver la imagen azul intenso. Entonces la foto se empieza a oscurecer a lograr su tono azul. Aquí en el ácido hasta que ya soltemos todo el residuo, luego lo pasamos al agua. Trabajé en el año 2002, hice una serie de fotos de Perú, del viaje que hice a Perú. Entonces hice unas copias en cianotipo, en goma bicromatada, en emulsión salada. En el caso de la exposición de la Universidad de AFID en el homenaje a Pastor Estrepo Maya, hice un homenaje con su famosa foto de los plátanos. Y en esta pues involucré igual esas tres técnicas que son las que más trabajo de positivado. Entonces el cianotipo lo tengo ahora como un proceso de apoyo, más que un proceso definitivo. Sí fue como el principal durante muchos años, hasta que empecé a descubrir otros y pues ya va quedando él ahí como relegadito. Nosotros como deportistas de acá estamos buscando un sitio en particular para poder hacer la práctica de nuestro deporte. Cuando la gente conozca el deporte, sepa de lo que se trata, el talento tan grande que hay en Colombia, va a cambiar mucho la mentalidad de esas personas. Putting the band back together. Again. No way. We're on a mission from God. Con las ruedas siempre en alto habla de la conexión que hay entre el rider con la bicicleta, el amor que hay en poder montar, la felicidad que logra uno cuando crea un nuevo truco, hace algo que uno solo lo veía en los videos y hoy en día uno lo puede hacer, está en las manos de uno. Rodé el documental en Bogotá y en Medellín. Algo muy bonito que me dejó esto fue salir de mi zona de confort y conocer otros espacios. Decidí ir a Medellín porque es como un lugar muy importante para la escena del BMX a nivel nacional. Bueno, utilicé mucho la GoPro en cuestión para ser subjetiva porque quería mostrar cómo uno ve. Porque para poder sentir hay que ser rider. Entonces digamos lo que una forma que utilicé fue mucho la subjetiva. El 18-55 para poder hacer acercamientos y alejarme y el 35 todo más como para la cuestión pues de entrevistas y todo esto y para planos de detalle por cuestión del desenfoque y toda esta cosa. Todo lo que tiene que ver es el amor y la felicidad que da la bici, no más. Pues porque uno puede estar aquí o en otro andén, pero igual uno es feliz montando en la bici. A uno no le interesa el espacio, porque puede haber solo un andén así de bajito y ahí igual yo voy a ser feliz montando en ese andén. Creo que lo más bonito fue haber ido allá, porque la cultura es muy diferente a la que hay acá. Eso es como lo más bonito y la mejor experiencia que me llevo de haber salido a grabar mi documental en Medellín. Bueno, eso es un proceso más bien largo, tomó como un año y medio en cuajarse esa idea. Primero la serie se llamaba La Canasta Familiar y tenía que ver con el asunto de los cunchos para el mercado, eso era como muy claro. Bueno, el solo nombre cuncho ya era suficientemente impactante y el tema estaba claro. Y dentro de los aspectos pues, que involucra todo este asunto de
recibir el sueldo, tomarse la cerveza, lo que quede para el mercado. Hay un poco también de violencia familiar y todos esos conflictos que genera esas relaciones. Y ahí se decidió la idea de romper las botellas violentamente. Entonces ya no hacer los cortes finos y limpios como los estaba haciendo, sino de alguna manera mostrar toda esa violencia que está en esos cunchos. Finalmente la obra se expone sobre una mesita, una mesa como muy de tienda, 30 culos de botella rotos con un cuncho, que es cada uno de los productos de la canasta familiar, y todos puestos así como en una mesa de borrachos, una lámpara, un bombillo sencillo encima, muy así como una mesa de borrachos. Una cosa que sí de pronto anoto ahí es que es curioso, ¿no? Como estos procesos no son conocidos, cuando fue el día de la inauguración y la exposición, mucha gente comentaba de la posibilidad de que esto fuera impresión digital. Entonces se especulaba, no, eso es serigrafía, no, eso es un transfer de digital sobre la botella. Pero aún estando la ficha técnica ahí puesta, la gente no tenía ni idea que era un ambrotipo y no tenían claro que esto es fotografía. El ambrotipo es el mismo colodión, es el nombre que tiene el colodión positivo directo. Entonces es un proceso que tiene una alteración que muestra la imagen positiva de una vez sobre el soporte. Entonces para eso hay que aplicar la emulsión, así como hicimos en el cianotipo, el material, sistema fotosensible sobre el soporte. El colodión tiene la particularidad que se pega al vidrio, que pocos procesos lo hacen. Entonces se aplica el colodión sobre el vidrio en el cuarto oscuro, queda el material sensible aquí puesto, se coloca el pedazo de botella en la cámara, dentro de la cámara, y ya con el bodegón pues puesto ahí con la iluminación, se toma la foto, como si fuera un papel fotográfico. Después de tomada la foto, se mete la botellita al laboratorio y se le aplica todo el proceso químico encima, como si fuera un papel. Claro, no es igual que trabajar un papel en la cubeta y todo, porque pues hay que ver cómo le aplico los químicos a este objeto. Ya me tocó inventarme aparaticos y cajitas y cosas para poder procesar acá, para poder meter el nitrato de plata en la botella, para hacer todo el proceso en un objeto que no es plano y no es rectangular. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. ¿Y a la gente de cine qué le diría? Dicen que las vacas que más cagan en cine son los americanos, pero ya no, ya hay otros que cagan más arriba. Sí, más bastante. Referentes de inspiración. Pues hay varios, pues se van moviendo en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que de los, digamos, por el lado de los textos, de los autores, así que me marcaron mucho, Joan Fontcuberta. Es un autor que me he leído casi todos sus libros y digamos, soy muy afín a sus pensamientos. En el caso de fotógrafos, uno de los más grandes es Gustave Le Gray, fotógrafo de los años 50 del siglo XIX, de los primeros que defendía la fotografía como medio artístico, plástico, experimental. En los cambios del siglo XIX al XX viene todo el movimiento pictorialista, que para mí es muy inspirador. Entonces ahí hay algunos personajes como Robert de Machi, como Alvin Langdon, como Clarence White, que son fotógrafos pues, cuyo trabajo me inspira muchísimo. Están las filosofías de Alfred Stieglitz y de Laszlo Moholy Nagy, que tienen pensamientos pues diferentísimos, pero son muy importantes para el desarrollo de mi trabajo. De fotógrafos colombianos, acá está Rodrigo Facundo, está Oscar Muñoz, está Rubén Afanador, que son como personajes a los que tengo mucha admiración por su trabajo. Yo me he dado cuenta con el desarrollo de mi proceso, y eso lo he venido pensando en los últimos 2 años, que mi cuestionamiento con la fotografía es más ontológico que de discurso de imagen, pues. Digamos que yo me proyecto más a futuro y ojalá en un futuro corto a escribir más que a hacer fotos. Como dar un poco cabida a ese espacio que no hay, que es muy poca la gente, sobre todo aquí en Colombia, que lo hace, que es pensar la fotografía y escribir sobre fotografía, sobre la fotografía misma. Entonces autores como Fontcuberta o como Moholy Nagy o como Stieglitz fueron esos autores, escritores, que cuestionaron la fotografía en su momento, lanzaron sus teorías y generaron unos movimientos interesantes a partir de esas ideas. Muy poco en lo que yo veo que está sucediendo con mi proceso personal es que estoy viendo cómo cada vez me distancio más de lo que se comprende como la fotografía, el documento y toda esta cosa, y me empiezo más a centrar en el pensar qué es en realidad la fotografía, lo que hablábamos hace un rato. El digital viene siendo la alternativa.
al proceso fotográfico de siempre. Entonces todo ese tipo de movimientos, esos juegos que tiene la fotografía misma, que es muy amplia, son los que me ponen a pensar qué estoy haciendo yo con esto y qué quiero hacer yo con esto. Hoy en día Integra Film es una empresa dedicada al alquiler de todo tipo de vehículos para escena. Esa es nuestra especialidad. Entonces tú me estás pidiendo un vehículo para un comercial. Me dices, Johnny, necesito un vehículo rojo, cuatro puertas, deportivo, modelo 2015. Yo ya con esas especificaciones empiezo a mirar lo que tenemos. Si no lo tengo, lo buscamos. Empezamos a mirarlo con los contactos, con personas que trabajo. Y ahí ellos me envían fotos por WhatsApp, yo te las envío a ti, tú me dices, uy, sí, estos me interesan, y empezamos a negociar. Básicamente se maneja así. Una vez me pidieron un camión para la basura, bastante complicado, casi no lo conseguimos, fue súper difícil, pero bueno, hicimos una gestión y pudimos con una de tantas empresas lograr un día para la grabación el camión de la basura, pero yo creo que ha sido una de las tareas más difíciles, conseguir un camión para la basura. Un poco más sencillo conseguir bomberos, la misma policía, algunas cosas, pero ese estaba un poco complicado. Tuvimos la experiencia de un comercial el año pasado para la Selección Colombia, para las eliminatorias, de gemelear el bus de la Selección Colombia. Entonces nos tocó hablar con la empresa que presta el servicio del bus de la Selección Colombia. Ellos mismos nos alquilaron otro bus y nos tocó maquillarlo igualitico al de la Selección Colombia. Y ese bus se fue por toda Colombia haciendo un comercial para Bancolombia. Bueno, el tema del transporte es dependiendo del vehículo, dependiendo la persona, porque aquí tratamos con toda clase de persona y toda clase de vehículos. Entonces, si es un vehículo gama baja, por así decirlo, gama media, normalito, pues el dueño puede llevarlo sin ningún inconveniente, va al set, deja el carro, pues como que mira dónde está el carro y si se quiere ir se puede ir, nosotros ahí vamos a estar con el carro y cuando él regrese, pues se lo entregamos el carro sin ningún problema o puede dejar a alguien. Hay carros un poco más complicados, sobre todo los carros que son de alta gama o carros clásicos. Entonces estos carros sí nos toca enviarles una grúa a la casa o al sitio donde estén, recogerlos en grúa, llevarlos al set, descargarlos ahí, grabar y después devolverlos en grúa. Integra Films la podemos encontrar en Facebook como Integra Films, normal. En Instagram también, integra.films. El correo electrónico es integra.films@hotmail.com. Consejos o recomendaciones: disciplina, lectura y escritura. Eso es una cosa que no tienen los fotógrafos. Más allá de leer técnica, leer teoría. Eso ayuda muchísimo a desarrollar su visión propia. Vean cine, lean poesía, escuchen música. Todo eso alimenta el ser fotógrafo. La cámara es lo menos importante. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.